Bueno, pues tras este corte publicitario seguimos aquí en Café y Más. Como ya saben, antes de la publicidad estábamos tratando el tema de la apertura de los comedores escolares ahora en verano para dar de comer a las personas, bueno, pues que peor lo están pasando y que más lo necesitan. Como decíamos, hoy también se iba, bueno, pues a presentar, ¿no, Carmen? Sí. Esta propuesta urgente también que habéis hecho, ¿no? Para comenzar a abrir estos centros. Sí, bueno, según las declaraciones de la alcaldesa de Pilar Zamora esta mañana, tenían ya perfiladas la fórmula que iban a seguir y esta tarde la iban a presentar, el número de colegios que fueran los que se tienen que abrir de comedores y la forma de financiar y la forma de llevarlo a cabo. Pero eso yo, como decía antes de la pausa, yo Sí, lo insisto en que iremos. tiene que hacerse de forma global la atención a estos niños. No puede ser solamente abrir para ir a comer, sino hacer eso, aprovechar una actividad de escuela de verano para que entre medias se incluya la comida para todos los Sí, niños que imagino que la. eso también que también se ha estudiado, ¿no? Para hacerlo Supongo así. que se ha tenido en cuenta, claro. Bueno, pues ya Sí, iremos. yo diría que ahí también puede haber otra fórmula que efectivamente no dañe sobre todo la moral, la identidad de los pequeños que se puedan sentir pobres ya y marginados nada más que ser siendo niños, que a lo mejor, no lo sé, se puede, una de muchas que se podrán emplear es el tema del catering, que se lo lleven a su casa y que de alguna forma no sufran esa. En fin, o sea, no recuerdo la palabra estigmatización. Sí. Quiero decir que de alguna forma lo señale. No lo sé. Nosotros, por apuntillar algo en Fuente del Fresno, lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento, en la anterior legislatura, la otra acaba de empezar, y en la que yo ya no participo, en esta, pues además del centro de día, dar comidas a todas las personas mayores que estaban allí. Hemos ampliado a las personas que lo han querido solicitar, que están en una situación delicada, pues personas muy mayores, que los hijos se tienen que ir a trabajar, que no se encuentran en casa y tal, se les sirve la comida a domicilio en un tipo de catering que se hace desde el propio centro de día, que está muy bien a un precio muy económico y que es una solución. Es decir, bueno, habrá más, me imagino en fin, que la imaginación vuela y da soluciones a todos estos problemas. Yo espero que el tema de estos niños no sea una cuestión de verano, sino de los 12 meses del año. Es decir, después abrirán los colegios y se seguirá. Y vendrán las vacaciones de Semana Santa y vendrán las vacaciones de no sé qué y de Navidad. Y debe seguirse. Es decir, a ver si nos va a dar el achuchón del vago y como estamos ahora recién salidos de unas elecciones, No van a ahora empezar, todos. pero con el verano, ¿Eh? Ahora, no, la fiesta, ahora todos la nos Navidad ponemos está el todo el hábito, año. el hábito de monje, todo lo queremos resolucionar y tal. Esto debe ser un problema que se debe resolver para siempre y no debe seguir siendo un problema, debe seguir siendo algo que está resuelto. Que los ciudadanos españoles no podemos permitirnos que en el 2015 ocurran estas cosas. Bueno, esperemos que siga así. Y bueno, y que todo vaya mejor y bueno, que las personas pues puedan tener esa ayuda tan necesaria en estos momentos tan delicados, ¿no? Como estábamos diciendo. Cambiamos de asunto, si os parece. Los nacimientos aumentaron por primera vez en 5 años y además la esperanza de vida en España en el momento de nacer es ya de 83 años, 80,2 para los varones y 85,7 para las mujeres. Son los mejores datos registrados desde que la crisis empezó a azotar con fuerza al país. Sin embargo, en la provincia los datos pues no han En la sido región. tan halagüeños, ¿no? En la provincia, la región de estos nacimientos, David. Sí, por un lado, buena noticia, ¿no? En el sentido de que por primera vez en el país se rompe la racha negativa de decrecimiento. Creo que por primera vez hemos subido, aumentado respecto al año anterior, desde 2008. Y por el contrario, pues vemos como los datos en Castilla-La Mancha pues no son así. Hemos aumentado, es verdad, por muy poquito a nivel dentro del conjunto del país, pero es verdad que se ha roto ya pues esa tendencia negativa y en Castilla-La Mancha no es así. Yo creo que todo tiene su explicación y es la de siempre. Aquí los jóvenes en Castilla-La Mancha pues hemos sido pioneros en sufrir los recortes y el machaque del gobierno de Cospedal. ¿En qué se ha traducido esto? En que muchos jóvenes se han tenido que largar, se han tenido que buscar la vida fuera de la región, e incluso muchísimos de ellos fuera del país. Y la situación laboral en Castilla-La Mancha, que tenemos más paro que nunca,
no se nos tiene que olvidar, por desgracia, las casi 300.000 personas que están en paro en la región, pues provoca de que muchos jóvenes no puedan estabilizarse y montar una familia, el que muchos jóvenes le den muchas vueltas antes de decidir empezar a tener un hijo o una hija. Yo no se me olvida, en esta legislatura desde la Diputación Provincial se puso en marcha el Foro de Juventud, donde queríamos que un espacio de diálogo sobre la problemática que sufren los jóvenes y que los propios jóvenes establecieran conclusiones con el compromiso de poner en marcha esas conclusiones, y en este espacio de debate a mí no se me olvida cómo una chica, una mujer joven, prácticamente casi llorando, pues veía su frustración de querer ser madre y no poder serlo, por cuestiones de que ahora mismo estaba en paro, estaba sin trabajo, ella, su pareja, y que vea que los años iban pasando y tenían ese dilema. Ese creo que es un claro ejemplo de la impotencia que sufren cientos y miles de jóvenes en Castilla-La Mancha. Y es un claro ejemplo de que hay que trabajar muchísimo para romper esa tendencia negativa en la región y empezar a sumar como parece ser que en otras comunidades se están rompiendo esas tendencias. Y hay un dato muy significativo. Castilla-La Mancha, desde la llegada de la democracia, desde la autonomía, en el año 83, constantemente, todos los años, de año a año, hemos ido aumentando la población, porque se han ido produciendo más nacimientos, porque muchos muchas personas que tuvieron que emigrar en su día volvieron a sus pueblos de origen, a su región, a sus provincias. Y, por el contrario, en estos 4 años de Cospedal, Castilla-La Mancha ha perdido población. Creo que es un dato muy a tener en cuenta y, sin duda alguna, tendremos que trabajar mucho para romper esta tendencia. Casio. Sí, no, es evidente que, y los datos lo dicen, pues estamos ahora mismo en un índice de fecundidad del 1,29 en Castilla-La Mancha, cuando en el año 2011 estábamos en 1,39. Quiero decir que, mientras la situación, desde mi punto de vista, y yo lo llevo a lo económico porque, en fin, es que no sé dónde llevarlo, es que si una familia no tiene estabilidad económica, no tiene unos ingresos estables, ¿cómo se va a meter en una vivienda que es donde vas a meter y a acoger a tu familia, donde vas a crear una familia? Pues al final te mantienes en pareja, uno vive con el padre, otro vive con la madre, con sus otros padres, y no crean una familia. Y esto es una razón prácticamente de peso enorme. Si la situación económica no se resuelve, España, lógicamente, pues su índice de natalidad no crecerá. Ha crecido a nivel nacional un 0,01, es decir, prácticamente nada. Y somos, creo que, el segundo, el tercer país del mundo en menos fecundidad de las mujeres españolas. Bueno, porque en esta situación en que nos encontramos, yo que hablo con algunas familias y chicos jóvenes, ¿cómo se crea una familia? ¿Trabajando 3 meses al año? ¿Trabajando con contratos por horas? ¿Y cómo sostienes esa familia? ¿Y cómo sostienes el pagar la hipoteca? Es decir, es que es tan difícil que todo vuelve siempre al mismo sitio. Mientras no haya estabilidad laboral, mientras no haya sueldos razonables que permitan a una familia salir adelante y vivir con dignidad, no se va a resolver este problema, porque nadie quiere tener hijos para malcriarlos o para que se los críen los abuelos. Eso es de cajón. Carmen. Sí, bueno, el problema que se está produciendo es que viene en relación todo con los mismos. Cuando no hay trabajo, no se puede mantener una población joven en la zona, en este caso en Castilla-La Mancha o en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real. Los jóvenes tienen que emigrar, como estamos viéndolo. Yo en mi casa tengo a mi hijo y mi hija fuera, viviendo fuera de España. Si no hay gente joven viviendo en una ciudad, lógicamente no se van a tener niños pequeños. Y la situación de desempleo, la situación de pobreza que tienen, lleva razón Nicasio, no puedes mantener una vivienda, una pareja que no tenga un trabajo estable y que uno esté trabajando 3 meses de un plan de empleo y el otro tenga la ayuda familiar de 400 euros. Entonces es imposible que te mantengas estas dos personas, pues menos estás pensando en tener un niño. La edad, además de tener hijos, va aumentando día a día. Aquí en estos datos estaba viendo, sitúa ya en prácticamente 32 años la edad de tener un hijo.
la gente se ve en esa situación de desamparo, cuando tienes que estar viviendo fuera además de tu familia, también es más difícil tener un hijo, porque en algunos países, claro, en Europa la situación es distinta, por las bajas maternales que existen o paternales, por las ayudas económicas, por la facilidad de escuelas infantiles, por todo, pero cuando estás en España y cuando estás en Castilla-La Mancha, las dificultades son tremendas, no puedes tener un bebé si no tienes una persona próxima que te lo vaya a atender, porque el sueldo no te da para mantener en una escuela infantil si es que tienes la suerte de encontrarla, porque las escuelas privadas tienen el precio que tienen y pueden tenerlo porque son privadas, pero no hay escuelas infantiles públicas, ni municipales, ni de la Junta de Comunidades. Entonces eso dificulta cada día más y si te tienes que parar, es una tristeza, pero tienes que pararte antes de tener un hijo a hacer las cuentas que tienes en la casa. Y ya sabes si puedes o no puedes tenerlo. Y eso está siendo un problema porque además no se regenera la sociedad, se está envejeciendo cada vez más, la pirámide se ha invertido totalmente y no hay manera de sostenerla, lógicamente. Y además un problema ya egoísta, nos vamos a quedar sin pensiones, sin cobrar pensiones, no vamos a tener quien nos trabaje para cobrar la pensión. Bueno, pero yo sin quitarle importancia a todo lo que estáis diciendo, de bueno, pues el tema de económico en las parejas, demás, del trabajo, ¿creéis que verdaderamente es la única causa por la que muchas parejas, no sé, os lo comento porque al ser un tema de actualidad, ayer también lo estuvimos comentando aquí en esta mesa y bueno, varios compañeros decían que también pues posiblemente hayan cambiado un poco las preferencias en las parejas a la hora de tener hijos, o no, más tarde, más temprano, no, o prefieran hacer otras cosas, tanto que algo pues que antes quizás no se planteaba. Yo la verdad no lo creo, y no te digo yo que no haya algún caso, pero creo que por lo general apunta a los problemas que estamos poniendo encima de la mesa. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Creo que tengo una edad, más o menos tengo un hijo de 11 meses, pues entonces imaginaros. Entonces dentro de nuestro grupo de amigos, ¿no? De amigos, de amigas, estoy hablando ya a nivel personal de sí, mi pueblo, sí. Jóvenes que conoces, más o menos siempre nos hemos planteado la misma problemática. De que y somos precisamente más o menos un grupo que la mayoría estamos trabajando, por fortuna, pero que siempre pues tratas de compaginar si estás trabajando, si ya no solo, vamos, uno, por lo menos un miembro de la pareja, si hoy en día prácticamente es muy complicado salir adelante si no trabajan los dos miembros de la pareja, la mayoría tenemos hipotecas. Entonces, yo creo que esta es la verdadera realidad y, por desgracia, estamos viendo ahora, incluso gente más joven todavía, que no se puede independizar de casa de sus padres porque no tiene los medios económicos y aquellos que encuentran una salida laboral, la mayoría la están encontrando fuera. O, básicamente, los que la encuentran aquí son el tipo de trabajos que son. Trabajos temporales, trabajos por horas, minijobs. Entonces, yo creo que ese es el problema real y la tendencia se cambia, pues volvemos a la raíz del problema, ¿no? Pero dentro de eso ayudaría mucho pues una respuesta social como planteaba Carmen, si se garantizara también una conciliación, si se garantizara una facilidad de poder acceder a una escuela infantil, pues sin duda alguna creo que ayudaría a muchas parejas a seguir adelante. Hombre, yo pienso, quizás porque tengo más años que vosotros, que una sola causa, un solo motivo, no lo es. Hay un conjunto de circunstancias, hay una sociedad moderna, diferente a la mía. Cuando yo era joven y pensaba en casarme, era mi sueño. Yo me casé de alquiler, sin televisión, sin coche, y fui muy feliz. Y mi proyecto político, mi proyecto familiar era era tener una familia y disfruté muchísimo de aquella época de mi vida. Y mira, yo en el año 72, cuando me casé, ganaba 10.000 pesetas y pagaba de alquiler en Madrid 5.000, el 50%. Quiero decirte que la escala de valores, hay una juventud nueva, hay una sociedad nueva en España que tiene otras primicias, quiere otras cosas, probablemente pues quiera vivir bien desde el primer momento o considere que el coche que yo no le tenía es un valor que hay que tener yendo ya en pareja. Es decir, hoy la gente joven vive en pareja muchísimos años, yo tengo muchísimos amigos y familia que viven en pareja 8 y 10 años, tienen sus niños y después se casan. Quiero decirte, no es solo lo económico, que sí, muy importante lo económico, pero también la cultura. Es decir, ha cambiado mucho esta sociedad. Entonces, en su escala de valores entran otras cosas.
pues quieren vivir en pareja. A mí no se me ocurría pensar hace 43 años que yo iba a vivir en pareja, ni mi mujer lo aceptaría. Nicasio, pero es lo mismo, o sea, yo antes de casarme estuvimos viviendo en pareja, pero es que hecho, es lo mismo. No, pero no, ¿qué más da casarte que vivir en pareja? Desde mi punto de vista, yo puedo estar equivocado. No, es todo. A lo que me refiero es que para vivir en pareja, en definitiva, independizarte, sí, sea en pareja o no en pareja, se necesitas una estabilidad laboral. Pero David, lo que quiero, por lo menos en mi punto de vista, yo lo dejo encima de la mesa y cada uno que tenga el suyo. No, está claro. No creo yo que todo sea económico. Es decir, porque pues, si yo por lo económico hubiera sido, no me hubiera casado nunca. Pues claro, yo era un trabajador simplemente. Y en Madrid, no estaba en el pueblo donde tenía una vivienda. Allí no tenía ni vivienda, vivía de alquiler. Es decir, me sacrifiqué, se sacrificó muchísimo mi mujer, y al final obtuvimos un resultado. Pues si eso es... Una vida feliz, compramos una vivienda, y prosperamos, en fin, tuvimos nuestro hijo, y ahora tengo mis nietos, y a base de lucha y de sacrificio. Pero si eso nadie lo duda. No, lo que quiero decirte es que, que el problema económico, sí. Pero además del problema económico, otra escala de valores. Es decir, yo tengo muchos chicos jóvenes que conozco y ellos no entienden que no puedan tener coche con 22 años. Claro, es que yo no le tenía. Yo no tenía ni televisión cuando me casé. No pasaba nada. Quiero decirte que... A ver, yo creo que los dos vais a llevar razón. Hay un problema económico de fondo que es muy importante. Una pareja, una persona no puede tener eso, un hijo o una hija, sin tener unos ingresos asegurados que pueda eso garantizar que puedes tener tu casa y mantener a tu hijo. Eso está claro. Independientemente de que esté viviendo en pareja o casa, eso no tenía nada, o sea, no viene al caso, no tiene nada que ver. Pero hay otro motivo sociológico, que sí es el que dice Nicasio, que es verdad que las prioridades han cambiado, pero también ha sido culpa de que la sociedad ha ido evolucionando de una forma que no hemos sabido controlar. Probablemente la generación mía, que estoy en medio, ¿no?, de los dos. No hemos sabido frenar esa sociedad, ese avance de la sociedad o ese retroceso. Yo muchas veces pienso que es un retroceso. Nos hemos hecho con una necesidad de consumo exagerada y eso entorpece muchísimo la vida personal. Probablemente, claro, cuando Nicasio se casó o cuando yo me casé, hacía 30 años, 30 y pico años, no teníamos estas necesidades porque era todo más asequible en proporción a los sueldos o porque no necesitabas tener un coche ni tener la mejor casa, vivías de alquiler, no necesitabas tener la televisión de no sé cuánto, no sé, una serie de prioridades, una serie de teléfonos móviles, una serie de prioridades que no las veías necesarias. Tú lo que te apetecía era vivir feliz con tu pareja, te casabas, no te casabas, y vivías tu vida y la disfrutabas. Entonces ahora mismo hay una serie de necesidades que no digo que todos los jóvenes además estén en este mismo rol, que hay muchas visiones y muchas versiones, afortunadamente, pero la mayoría de la gente, de los chavales, tienen eso, unas prioridades que tienen que cubrirlas económicamente antes de tener esa decisión, decir, ahora me voy de casa de mis padres y ya me independizo con mi novia, con mi novio, con lo que quiera que sea, y ya me organizo mi vida. Y luego es verdad que si no hay políticas que te ayuden a tener un hijo, que es de lo que se trataba, a tener hijos y a poder vivir tranquilamente y mantener a tus hijos, como eso, como los permisos de paternidad a maternidad, como las ayudas, las escuelas, una serie de cosas que son elementales también para poder atender a esa necesidad familiar. No, a ver, yo quería, o sea, si estoy de acuerdo con parte de lo que dice Nicasio, pero a lo que quería decir es que muchísimos jóvenes, antes de adquirir una vivienda, nos independizamos en alquiler. Este es un ejemplo, yo te estoy hablando ya en mi caso, y como mi caso, muchísimos de cientos de miles de jóvenes. O sea, yo creo que al final, para independizarte, ya no se trata, yo creo que nadie, se dan algunos casos, pero yo creo que en estos años de crisis, en estos 8 o 10 años, la mayoría de jóvenes que inician un proyecto común, pues entre comillas van casi con lo opuesto, así hemos sido una mayoría muy amplia, pero que al final te hace falta cierta estabilidad laboral, que es lo que te permite, sea por compra, sea por alquiler, en definitiva, pues establecerte en un hogar y poco a poco ir evolucionando, trabajando, luchando, para tratar de ir progresando, si se consigue o no. Pero luego la realidad que estamos viviendo, sobre todo sociológicamente, son épocas distintas, ¿no?
por supuesto se trabajasteis mucho, pero había otra realidad laboral en el país. No eran grandes sueldos, pero había trabajo, sí. Había trabajo. Hoy en día el problema que nos encontramos los jóvenes es que apenas hay trabajo y que mucho, y dentro de cómo ha ido evolucionando la sociedad, los jóvenes que salen hoy no son los que salían hace 40 años. Los que salían hace 40 años o se llevaban o dejaban aquí una familia. Los jóvenes que salen hoy, la mayoría no tiene esa familia. Y entonces ahí hay un problema que podemos pensar y dar vueltas de que a lo mejor ya podrán volver o no. Y yo creo que esa es una realidad de cómo ha evolucionado la sociedad. Entonces creo que es muy importante, y en eso estamos todos de acuerdo, solo que no se hace con una varita mágica, pero de tratar de garantizar una salida laboral a la juventud, si queremos que se asiente la población. El trabajo es... Sí, no, yo lo que quiero decir es que comentabas que, bueno, que teníamos otras expectativas porque había trabajo. No, no, no es verdad. En los años 60 salieron 2 millones de españoles a Alemania y a Suiza. O sea, aquí había hambre. No, no, y piojos, todos los que querías, y mocos. No, o sea, en este país, y cuando sí, yo tenía 15 años, y mis amigos, de trabajo nada. Aquí lo que había más hambre que Dios talento. Lo que quiero decirte, Triguero, es que, claro, había otras necesidades. Había algo que era prioritario, que era comer, era claro, luchar por sacar a la familia adelante. Y nadie pensaba ni en los lujos, bueno, eso de ir de verano y tal, aquello era un sueño, ¿no? Tener coche, bueno, ya llegaron los años 70 y era otra cosa, ¿no? Pues sí. Pero quiero decirte que prosperamos despacio. Había otra ilusión, la ilusión de luchar y de salir. Yo creo que hoy a la juventud, y lo digo con la ignorancia máxima, porque no... Hoy desde el respeto, opinión... Claro, es mi opinión y le falta garra. A muchos, no a todos, ¿no? Y acababas de decir tú que tus chicos los tienes en el extranjero, pero hay muchos ni en España. Nadie nos va a regalar nada. La juventud tiene que tener en cuenta que la vida es una lucha. Y, claro, también hay que darle armas para que luche. Si no le abrimos las puertas, pues pasará el hambre sí o sí. Pero quiero decirte que tenemos también que meter un poco la cultura a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra juventud, de que la vida es esfuerzo, que hay una competitividad en el mundo salvaje, que los chinos no fabrican esa taza por 2 céntimos y nosotros no podemos fabricarla por 2 euros. Es decir, este mundo es tan complejo que nosotros tenemos que preparar a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que sean luchadores. Y hay que preparar las condiciones. Bueno, me quedo con esa frase de Nicasio de que la vida es esfuerzo y os doy las gracias por compartir con nosotros este análisis de, bueno, pues social y político. Muchísimas gracias a los tres, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Nicasio, David y Carmen. Un placer, como siempre. Nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta les dejamos con un reportaje de nuestra compañera Nani Remesal de la segunda parte de cómo se desarrolló la Feria Nacional del Vino FENAVIN 2015. No se lo pierdan después de la publicidad. Nosotros nos vemos aquí mañana a las 9 en Café y Más. Muchas gracias por estar ahí y hasta mañana.